Le fueron 13 jornadas en primera división. Normalmente en México las jornadas de media semana dejan mucho que desear. Esta fue bastante buena, pero bastante buena. 13 jornadas ya. Y el Guadalajara sueña con hacer una buena liguilla. También ganaron los Pumas. Por fin ganaron los Pumas. Bienvenidos a La Última Palabra. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos. Como siempre, arrancamos con nuestra pregunta encuesta. Pero antes, le pregunto rapidísimo a mis compañeros. ¿Penal o no penal a favor de Xolos en la última jugada del partido? Rafa, ¿cómo la viste? Buenas noches, penal clarísimo. ¿Clarísimo? Penal clarísimo. El VAR da, el VAR quita, lo afectó en Toluca y hoy le termina ayudando porque es un penal de la Morsa Flores, me parece inobjetable. Salim. Buenas noches a todos, Andrea, gente en casa. Pues es que la repetición es clarísima, ¿no? Sí hay un rebote, pero la pelota es muy clara, que la posición de la mano no es la natural, es penal. Alex. Penal. Buenas noches. Están compensando. Gustavo. Buenas noches. Penal, por supuesto, penal. O sea, ¿para ti? Penal. O sea, ¿hoy favorecieron a las Chivas? Pues sí, marcaron algo en contra de Tijuana, si lo quieren ver así. Era un penal en mi percepción, muy claro, prácticamente en los últimos dos minutos del partido, donde la pelota sí viene de un rebote, pero la posición de la mano, no es distancia en la escuela, ¿no? Me imagino claro. Que hoy hablarán igual las Chivas, saldrán a la conferencia de prensa, hablar del arbitraje, a decir que hay persecución o no. Pues Peláez fue en la semana a hablar con Archundia. Ya. Por eso. Ya, hoy ya está todo tranquilo. Sí fue, ¿no, Gustavo? Pues dicen, yo creo que no es de colores, no es de camisetas, no es si es amarilla, roja. Es incapacidad. Blanca, es falta de capacidad de árbitros. Y bueno, de pero no es una campaña contra Chivas. No. Ni porque así lo manejaron, ¿eh? No, ¿quién? Así lo estaban manejando. No está bien, pero así lo estaban manejando. Sí, y Hernán bueno, también salió a decir que iba a salir a jugar siempre con 10 hombres. Pero todos los técnicos salen y se quejan. Claro, todos. Bueno, el único que se había mantenido al margen, Cadena. Dijo, yo no voy a hablar del arbitraje, no me meto, ya estuvo, ya está claro, listo, pero no habló del arbitraje. De repente aunque el domingo en Toluca dijo que era increíble lo que había pasado con el arbitraje. Sí, pero son por incapaces, André. Sí, hoy se apellida Pacheco, el árbitro de hoy. Sí. ¿No? Puedes aguantar candela un rato, ¿no? No lo veo. Pero cuando la evidencia de lo que está pasando en la cancha es tan obvia y que tengas el recurso de ir a consultar al VAR, que tiene 3 o 4 imágenes. Y no lo marques. Y que ninguna imagen te dé una evidencia de duda, ahí es donde dices, ¿qué pasó? La pregunta encuesta de hoy. ¿Ya te ilusionan las Chivas, Rafa? No, ilusionar no. No, es un equipo que yo sí creo que está jugando al potencial que puede. Creo que ha alcanzado su máximo potencial. Creo que es un equipo muy ordenado, mérito de Cadena, ¿no? Que sigue manteniéndose como la mejor defensa del torneo. Y ahí está su fortaleza, en ser ordenado, en ser un equipo que juega a la contra, en estar siempre bien agrupado. Y creo que bajo esas bases le puede competir a cualquiera. De ahí a querer ponerlo como favorito, en lo absoluto.